Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, ahora le toca a este fanfic, no habrá pelea, como ya lo dije, es la hora de las alianzas en contra de un peligro que se viene, y más cosas, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, la batalla de los hermanos Uzumakis estaba muy pareja, pero en un descuido de Menma, cuando Naruto le había preguntado si se quería ir con sus padres, tras la pregunta de Naruto hacia Menma, el pelinegro había quedado impactado, y Naruto le había ganado el combate. Y todos vieron que Menma estaba inconsciente, y Naruto lo dejó en el suelo. Je, aun quieres mucho a nuestros padres, pues hablaremos con tranquilidad en el hospital, y podrás decirme la duda que te atormenta, decía Naruto sonriendo. Todos estaban sorprendidos y en silencio, pero Naruto alzó el puño, y todos rugieron con un sí, y más cosas, porque vieron que sus genin eran los más fuertes de estos exámenes chunin. Menma, con las pocas fuerzas que tenía, solo miró la espalda de su hermano, para después caer inconsciente por completo. Kusina quiso saltar para ver cómo estaba Menma. No, Kusina, confía en mí, dijo Jiraiya, que la detuvo. Maldición, ¿puedo confiar en ti?, preguntó Kusina apretando el puño. Sí, y sabes que te la debo, porque ellos tienen que estar contigo, por lo menos una vez, y de ahí, dependerá todo de ti cómo es que te escuchen, respondió Jiraiya. Se rió. Bien, confío en ti, asintió Kusina mientras le salía unas lágrimas, porque uno de sus hijos estaba lastimado, y ahora que ella podría atender sus heridas, no podía, y vio que entraron los médicos, para llevarse a Menma. Sí, Uzumaki-sanma, es el mejor, decían algunos de los aldeanos de Kumo. No hay nadie que se les compare, decían otros, sin duda es el más fuerte de todos los de su generación, dijo el Tsuchikage impresionado. El Raikage también asentía, Tsunade no lo podía creer, porque todo esto era sorprendente. Sin duda es el más fuerte de todo el grupo, decía Karura mirando al rubio que alzaba el puño. Bueno, es el monstruo más grande de toda esta generación, terminó Zabuza divertido, pero con Menma, aunque estaba inconsciente, podía escuchar unos susurros, y era, Uzumaki-sanma, 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 pero después el pelinegro empezó a abrir sus ojos poco a poco, y cuando abrió sus ojos, ahí estaba su hermano con una sonrisa. Pudrete Naruto, dijo Menma molesto. Wajajajaja, era mi carta del triunfo, decía Naruto riendo muy fuerte. ¿Quién ganó?, preguntó Menma, que se acomodó más en su cama. Bueno, Karin y Suigetsu en segundo lugar. Yo me retiré cuando combatí con Karin y Suigetsu derrotó a Obito, porque él no es intangible con sus espadas, y eso es una gran desventaja para Obito, respondió Naruto con una gran sonrisa. Bien, pues no me importa eso, pero ganaste porque me dijiste algo que perturbó mi mente, habló Menma. Se rió. Je, ¿con él qué? Si querías irte con mamá, preguntó Naruto riendo. Así es, con eso no se juega, es cierto que siempre quise verla, y es más, no puedo odiarla, digo, es mamá. En los recuerdos que vimos de Kuramani, con Shadowni, ella no quería dejarnos, pero al final lo hizo, pero, ya es tarde para volver atrás, y ella no está en nuestro planes, respondió Menma suspirando. Entiendo eso, Menma, por eso es que te dije esa opción, habló Naruto mirando a su hermano. La que me vaya a Konoha, mientras que peleas con los Akatsuki, ja, vaya chiste, haré que los bastardos vean mi poder, y patearé el trasero de la diosa Kaguya, aunque esté llena de telarañas, por haber estado sellado por más de 3000 años, dijo Menma estoicamente. Wajajajaja, reían los zorros que aparecieron en una cortina de humo. Oye, eso fue épico, dijo Shadow riendo muy fuerte. Sin duda, cachorro, fue épico, decía Kurama riendo también. Jejejejeje, pues sin duda, solo imagina eso, digo, es absurdo, decía Menma riendo. Wajajajaja, apuesto que tiene hasta necesidades, dijo Naruto riendo muy fuerte también, y sus hermanos también se reían, por imaginar a la diosa Kaguya necesitada del placer de la lujuria. Fiu, eso fue bueno, pero ahora sé tu respuesta, pero estoy seguro que Eosenin nos invitará a la hoja, y bueno, planeo ir, porque quiero que me responda algo que él sabe, habló Naruto. Se rió. Sí, yo también quiero saber, cómo es que conoce algunas cosas, que nosotros desconocemos, cuando dijimos eso cuando nos reunimos con Orochimaru.
Él se puso a pensar también, porque parecía que Jiraiya le había preguntado algo. Decía Menma se rió, eso no lo dudes, pero porque ahora quiere que vayamos a la hoja, lo entiendo la primera vez, ya sabes, cuando nos encontramos con él hace mucho tiempo, y fue porque vio nuestro talento, pero ahora, que mostramos más habilidades, él sigue queriendo esa idea de llevarnos hacia Konoha, decía Naruto pensando, no hay que pensar mucho, es sobre Kushina, habló Menma suspirando, eso ya lo sé, pero hay más que solo Kushina y Minato, debe ser algo que nosotros tenemos que escuchar, porque estoy seguro que invitará a todo el grupo, dijo Naruto aburrido, como una visión del sabio, habló Kurama se rió, oh, lo había olvidado, esa profecía que dijo Minato antes de estirar la pata, dijo Shadow serio también. ¿Con qué es eso? Decía Menma serio también, tal vez es la hora de ver a ese sapo, y si no me agrada, haré que trague una Bijudama, para que salga volando como un globo, habló Naruto se rió, para unos segundos después decir, wajajajajaja, por imaginar al sabio explotar y volar como un globo, pero después, sintieron a un chakra muy familiar, y era la de su sensei Jiraiya, vete, déjame hablar con ellos por unos minutos nada más, hablaba Jiraiya molesto, solo estaré afuera, decía una voz femenina, Ero Sennin tiene muchos problemas, dijo Naruto con una gota estilo anime, cállate vaca, que no ves que te escucharán, porque si lo hacen, dirán que eres una molestia, decía Jiraiya en un tono serio, jai, solo estaré aquí sin hacer nada, hablaba la voz femenina en voz baja, lo escuchamos, dijo Menma internamente, mientras le salía una gota estilo anime. Pero después Jiraiya tocó la puerta en donde estaba Menma, pase, dijo el pelinegro con tranquilidad, pero los zorros desaparecieron en una cortina de humo, y Jiraiya pasó, que pase a mis alumnos problemáticos, sensei, dijeron los Uzumakis fingiendo sorpresa, que bien, no escucharon nada, dijo Jiraiya internamente, y habló, ¿cómo estás Kyo, o debo decir, Menma, habló Jiraiya riendo, jejejejeje, tardaste Ero Sennin, asintió Menma riendo. Oye, no soy Ero Sennin, dijo Jiraiya molesto, pfffff, decía Naruto aguantando sus risas, Gakis irrespetuoso, gritaba Jiraiya molesto, pasa sensei, no quiero decirte tu apodo, porque te enojarías, preguntó Naruto riendo, jun, ustedes me lo pusieron, respondió Jiraiya enojado, pero los hermanos, miraron hacia la puerta, y veían una cabellera roja, ¿quién es ella?, preguntaron los hermanos, con una cara que decía, no sabes esconderse. Jiraiya se golpeó la cara, porque se veía la cabellera roja de Kushina, no es nadie, y si esa cosa no se va, creo que no podré hablar con tranquilidad con ustedes, habló Jiraiya en voz alta, y Kushina entendió, porque la descubrieron, y desapareció en un Shunshin, sin duda es de la hoja, dijo Naruto con una gota estilo anime, bien, sacaré algo, dijo Jiraiya internamente, y habló, bien, es Kushina, pero me sorprende que te hayas topado con ella, preguntó Jiraiya mirando hacia Menma, que sonrió, y habló, bueno, era buena gente, con ese Jounin llamado Minato, respondió Menma sonriendo, ese, bueno, es mi otro alumno, dijo Jiraiya sonriendo, jejejejeje, bien, pues eran buena gente, y me sorprende que no estuvieran en la aldea, porque si sabes quiénes somos, ya deberías saber del por qué huimos hace mucho tiempo de esa aldea. Preguntó Menma con una gran sonrisa, je, siempre unos cerebritos, pero sí, los conozco, Menma Uzumaki, y Naruto Uzumaki, los Jinchurikis del gran Kyubi no Kitsune, respondió Jiraiya con una gran sonrisa, bien, no esperaba menos de ti sensei, asintió Naruto alzando el pulgar, sí, pero en cuanto a que ellos no estaban, ya saben, los que nombraste Menma, estaban lejos de la aldea, buscando a una mujer llamada Natsumi Uzumaki, dijo Jiraiya se rió, Natsumi, decía Menma pensando, y Naruto le salió una gota estilo anime, porque ese era el nombre que decía en los registros que tenían cuando ellos habían nacido, y decían que Natsumi Uzumaki era su verdadera madre, pero ellos ya sabían que Kushina Uzumaki es su verdadera madre, y habló, bien, con que buscaban a mamá, habló Naruto en un tono sombrío. Mamá, oh, 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 oh.
Claro, mamá, dijo Menma con otra gota estilo anime, porque eso decía los registros que encontraron en la oficina del Sandaime, maldición, lo sabía, ellos piensan que esa mujer que no existe, es su madre, decía Jiraiya internamente y impactado, porque la buscaban, preguntó Naruto con curiosidad, bueno, ella robó algo que le pertenecía a Kusina, y pues, por eso nunca estaba en Konoha, respondió Jiraiya rascándose su cabeza, creo que entiendo. Están por crear algo estúpido, Natsumi, la mujer que no existe, nos robó, o secuestró, y nos alejó de Kusina, y por eso la buscaron por 15 años, y ahora, sabían que ella dejó que nosotros vengamos a Kumo, o algo así, y ahora nos contarán todo, y será desde el principio, todo para que entendamos que ellos no querían abandonarnos. Jun, creo que es eso, asintió Menma internamente, y estaba con una gota estilo anime, bien, Erosenin, primero, eso es horrible, ya sabes, que esa mujer, haya robado algo de esas personas, pero mi pregunta es esta. Erosenin, ¿es verdad que en Konoha son fuertes? Preguntó Naruto no muy convencido, oye, somos fuertes, y la prueba está que ahora mismo, estoy aquí, y formé a dos chicos que hicieron de las suyas hace apenas unas horas, respondió Jiraiya divertido, jejejejeje, bueno, tuvimos a un buen sensei creo, asintió Menma que se reía, pero había cambiado la charla de un solo giro, oye, que fueron mis valores que les dieron el impulso de proteger a sus seres queridos, decía Jiraiya sonriendo, bueno, en eso tienes un punto, respondió Naruto asintiendo, bien sensei, ¿para qué somos buenos?, preguntó Menma mirando al Gamma Senin. Bueno, quiero que vengan a mi boda, claro, pero después que le diga de esto al Raikage, respondió Jiraiya alzando el pulgar, ¿te rendiste Erosenin?, preguntó Menma curioso, así es, ¿qué pasa con Tsunade?, preguntó Naruto curioso también, bueno, nos casaremos, respondió una voz que estaba entrando, y era de Tsunade, Godaime Hokage, dijeron los hermanos riendo, Jun, eso impone respeto Gakis, asintió Tsunade con una sonrisa, y después pasó el Raikage también, que miraba a sus genin más fuertes, bueno chicos, habrá una reunión, en la que ustedes tendrán que estar, y es por petición de todos los que van a hacer la alianza, habló el Kage de Kumo con una sonrisa, viejo, pero es aburrido, dijo Naruto con los ojos en blanco, los de Konoha se sorprendieron, porque le dijeron viejo al Kage de Kumo, que solo puso mala cara. Vamos viejo, ¿por qué no hacen las cosas sin nosotros? Preguntó Menma aburrido, maldición, ustedes sí que son irrespetuoso, dijo el Kage de Kumo molesto, pero no tienen opción, porque Kiri, Iwa, Suna, y también los de Konoha, quieren verlos, habló el Kage de la nube suspirando de cansancio, bien, lo haremos, para que no sufras asintió Naruto que se sentó más, y parecía deprimido, bien, gracias por eso, devolvió el gesto el Kage de Kumo suspirando también, es como si les estaba pidiendo un favor, se dijo Jiraiya internamente, bien, nos vamos, por favor, ellos necesitan descansar, así que les pediría que los dejaran solos, habló el Kage de Kumo mirando a los de Konoha, que asintieron, para después salir hacia afuera del cuarto, y los hermanos solo asintieron con seriedad, porque sabían que Jiraiya los invitaría a Konoha. Pero en otro cuarto, estaban Ino con Hinata, que solo miraban la ventana del hospital de Kumo, y alguien tocó su puerta, pase, dijo Hinata con tranquilidad, y vieron una cabellera roja, y después se mostró por completo, Karin Onesan, dijeron las kunoichis de Konoha sorprendidas, sorpresas mis queridas y Mouto decía la nombrada con una sonrisa, qué bien que nos visites, creía que por perder, ya no nos dirigirías la palabra, habló Ino suspirando, así es, digo, fuimos muy débiles, siguió Hinata suspirando de alivio también, jejejejeje, vamos chicas, fueron unas chicas duro de vencer, bueno, más era Hinata, porque tu Ino, parecía que este año, estabas entrenando en serio, respondió Karin mirando hacia la Yamanaka, que solo asintió, mientras decía que era patética, y también le decía que no la alejara de ella. Karin le salió una gota estilo anime, porque estaba pidiendo algo sin sentido, según a sus ojos, y habló, bueno, no pienso hacer eso, como dije, me agradan, y son mis otras amigas, bueno, después de Samui, Karui, Yujitone, y también Mabui, y por supuesto, las hermanas Yotsuki, asintió Karin alzando el pulgar, se parece mucho a Kusina-sensei, dijeron las kunoichis de Konoha sonriendo, bien, pero ¿cómo están?, preguntó Karin mirando a
las kunoichis, bueno, fueron muchas costillas rotas, y también quemaduras, pero este hospital es uno muy bueno, porque me recuperé rápido, pero no podía moverme por unas 4 horas, respondió Ino que se tocaba su cuerpo, yo también, cuando vine, no podía moverme, y eso que ya estaba para ir a ver los encuentros de los exámenes, hablo Hinata que se tocaba su cuerpo también. Bien, pues eso es normal, porque el antídoto hace efecto, respondió Karin que estaba sentada, mientras hablaba con las kunoichis, pero después entró Kusina, que estaba triste, parece que perdió una gran pelea, dijo Karin con una gota estilo anime, y Kusina levantó la cabeza, y vio a sus alumnas, pero también vio una cabellera roja, es Karin, decía Kusina sorprendida, y no dejaba de mirarla, eso es normal, preguntó Karin asustada, porque no la dejaba de mirar, y entró otra pelirroja, y era Mito, abuela Mito, dijo Kusina curiosa, abuela, preguntó Karin impresionada, porque la dicha abuela, era muy joven, y no parecía una anciana, bueno, creo que me iré, habló Karin que se levantó, no, dijo Ino que sostuvo a Karin de su mano, decía Karin curiosa, así es, aún no, siguió Hinata que también sostuvo su mano. Bien, estaré un poco más con ustedes, y es para presumirles algo, habló Karin que se sentó nuevamente, ¿y qué es? Preguntaron las kunoichis de Konoha, y Karin habló, pues que yo gané los exámenes Chunin, respondió Karin inflando el pecho orgullosa, que... gritaron Hinata con Ino impresionadas, bueno, mi hermano se retiró, y eso es lo que me molestó, pero pateé el trasero de su Suijetsu, y eso me calmó, asintió Karin indiferente, sin duda eres poderosa, dijo Kusina que se unió a la conversación, gracias supongo, respondió Karin con mucha desconfianza, no haré nada, es solo que me llamas mucho la atención, te pareces tanto a Shell Kawusumaki, el parecido es impresionante, habló Kusina que no dejaba de ver a Karin, que abrió sus ojos muy grande. Y habló, es mi madre, lo dijo impactada, Nani, no me mientes, preguntó Kusina impresionada, no miento, pero ¿cómo es que tú la conoces? Contrapreguntó Karin que estaba sorprendida todavía, bueno, yo la quise llevar a Konoha, pero después que tuviera el parto, pero, dijo Kusina suspirando, y siguió hablando, muchas cosas pasaron, y no pude cumplir mi promesa, pero ahora veo que tiene una hija, y es una muy poderosa, asintió Kusina sonriendo. Bueno, no pensé que había alguien que conociera a mi madre, respondió Karin sonriendo, ¿y en dónde está? Preguntó Mito curiosa, si estás en esta aldea, ¿significa que también ella está contigo? Preguntó Mito con una sonrisa, no, bueno, ella murió cuando apenas había cumplido los 5 años de edad, porque en Kusa, en la aldea en donde vivíamos, la mataron, respondió Karin en un tono triste. Que, dijeron Kusina con Mito, que de un solo estallido de poder, hicieron temblar todo el hospital, pero qué demonios, gritaron Ino con Hinata asustadas. ¿Quiénes la mataron? Preguntó Mito con Kusina con un aura oscura. Mierda, dijo Karin impactada, porque parecían que no eran unas kunoichis fuerte, pero ahora, tras ver el despliegue de poder que escondían, Karin quedó impactada, y habló. Bueno, fue hace mucho tiempo, y es más, me salí de ahí cuando cumplí los 5 años de edad, porque mi madre me lo ordenó, y pues... Tras huir de esa aldea, llegué hacia una aldea que se estaba formando, y era Otogakure, respondió Karin que no terminó sus palabras, porque Kusina habló, no me digas que confiaste en esa serpiente Karin-chan, pero entiendo tu pesar, no tenías a nadie más, decía Kusina triste. Chan, dijo Karin confundida, bien, cuando vaya a Konoha, Kusa está en la lista de los que planeo eliminar, habló Mito en un tono serio, vaya, esta no está mintiendo, dijo Karin sorprendida, bien, pero ¿cómo llegaste aquí? Preguntó Kusina sonriendo, a eso, bueno, pasaron muchas cosas, y cuando Karin quiso seguir con la charla, entraron los médicos, para atender a las kunoichis, porque después serían dadas de alta, bueno, creo que será para la próxima, habló Karin con una sonrisa, pero, dijeron las kunoichis de Konoha, no me iré, soy de Kumo, habló Karin riendo, maldición, había tantas cosas que quería contarte de Shellcat-chan, dijo Kusina suspirando, bueno, decía Karin que empezó a pensar, y habló, bien, porque no cenamos en nuestra mansión, decía la pelirroja menor.
en serio?, preguntaron Kusina con sus alumnas. Bueno, si quieren no lo hagamos, respondió Karin incómoda, porque ya le había dicho a Kusina, cuando la conoció, que jamás la invitaría, pero quería hablar de su madre, y ella parecía que la conocía muy bien, porque ella había olvidado muchas cosas, y todo por estar encerrada en Otogakure. No, Karin-chan, haremos eso, y seré yo, con Ino y Hinata, habló Kusina sonriendo, mientras sostenía la mano de Karin, que solo asentía con una sonrisa. Ejem, dijo Mito, pero estaba molesta, porque no la nombraron. Pero eres una abuela, dijo Kusina con indiferencia. ¿Qué dijiste?, gruñó Mito furiosa. Jun, no retiraré lo que dije, porque yo no miento, respondió Kusina indiferente todavía. Bueno, podría venir si gusta, pero solo sería para ustedes cuatro y nada más, habló Karin con una sonrisa incómoda. Je, bien Karin-chan, eso haremos, respondió Mito sonriendo. Bueno, lo de Chan es más que extraño, decía Karin internamente, porque la única que lo decía era Mawei, pero siempre decía que Karin era adorable. Bien, porque una amiga también está en mi mansión, habló Karin sonriendo. ¿Y quién es?, preguntó Kusina curiosa. Bueno, su nombre es Tsunami, respondió Karin sonriendo. Tsunami-chan, ella es mi amiga, nos conocimos en la ola. Ahora que lo recuerdo, me contó sobre los héroes de su país, y me dijo que había una kunoichi con el nombre de Karin, así que eres tú, dijo Kusina sonriendo. Jejejejeje, bueno, ella le gusta exagerar, respondió Karin avergonzada. No lo creo, ahora que vi tu poder, ella estaba en lo cierto, porque cuando me contaba sus hazañas, era imposible de creer, pero ahora, veo que todo es verdad. Asintió Kusina con una gran sonrisa. Je, devolvió el gesto Karin rascándose su cabeza sonrojada. Maldición, ella sabe cómo hacer que uno se sienta muy a gusto, decía Karin internamente. Bien, pues mandaré un ambú hacia su hotel, porque mañana habrá una reunión y tengo que asistir, habló Karin deprimida. Jejejejeje, reían las kunoichis, porque Karin no le gustaba las reuniones. Te entiendo, decían Mito con Kusina. Sin duda son Uzumakis, dijeron Ino con Hinata, y Karin se fue del cuarto. Eso es impresionante, decía un médico sonriendo. ¿Por qué es eso?, preguntó Kusina curiosa. Bueno, Karin solo tiene pocos amigos, respondió el médico con una sonrisa. Se refiere a Karui, Sanui, Maui y Yujito con las hermanas Yotsuki, ¿verdad?, preguntó Hinata mirando a los médicos, que asintieron con confirmación. No sabía eso, decía Mito. Abuela Mito, maldición, hablas como si la conocieras de mucho tiempo, habló Kusina suspirando. Te golpearía, pero tienes razón, habló Mito molesta. Jejejejejeje, decían las kunoichis de Konoha, pero en otro cuarto. Hola chicas, para que sepan que yo, su prometido, las visito, habló Obito sonriendo, y las peliblancas sonrieron. Kimi, esto es para ti, dijo Obito, que le dio un ramo de flores a la peliblanca que fue la última en ser derrotada. Gracias, y soy la primera en recibir tu regalo, decía Keimi riendo. Jun, dijeron las otras kunoichis enojadas. Vamos, no tienen por qué enojarse, decía Obito, que sacó más flores y se las entregó, y ellas sonrieron. ¿Quién ganó, Obito-kun?, preguntó Mirai curiosa. Bueno, fue Karin, ella arrasó con su ijetsu, yo perdí, jejejejeje, y quedé en tercer lugar, respondió Obito divertido. Bien, por lo menos la victoria quedó solo para Kumo, decía Yukina suspirando. Así es, pero bueno, así estaban las cosas. Por cierto, ya están bien, ¿verdad?, porque sus padres vienen en camino para llevárselas a sus casas, preguntó Obito mirando hacia las peliblancas, que asintieron con confirmación. Bien, saben que son fuertes, ¿verdad? La verdad me sorprendieron, pero tuvieron oponentes dignos de ser vencidos, asintió el Uchiha. Me, dijeron las peliblancas indiferente. Jejejejeje, bueno, ella perdieron en contra de ellas, pero yo fui más adelante, pero bueno, así estaban las cosas, pero igual también perdí, habló Keimi riendo. Jun, nos conocíamos bien, dijeron Yukina con Mirai enojadas. Bien, dijo Obito riendo también, pero cuando quisieron seguir hablando, se abrió la puerta y entraron dos peliblancos.
que miraban hacia las hermanas Yotsuki. «¿Hijas están bien?», preguntó una peliblanca preocupada. «Claro que sí», respondieron las hermanas con una sonrisa. «Gracias por visitarlas, Obito», dijo el peliblanco sonriendo. «No es nada, después de todo, siempre las tendré que proteger», respondió Obito alzando el pulgar. «Jejejejejeje, eso es bueno, porque te la dejaremos para que las hagas feliz», decía la peliblanca sonriendo. «Bien, chicas, nos vamos a casa, porque los médicos dijeron que pueden irse, y mañana podrán seguir con su charla», habló la peliblanca sonriendo. Pero, dijo Keimi que no quería dejar de hablar con Obito. «¿Qué hablo?» «Bueno, chicas, yo iré mañana a sus casas». «Bueno, después de la reunión que se nos dijo que tenemos que asistir», dijo Obito alzando el pulgar. «¿Con que ya te lo dijeron?», preguntó el peliblanco con seriedad. «Así es, ya me lo dijeron, porque los de las aldeas extranjeras quieren que nuestro grupo estén presente, y parece que quieren saber algo», respondió Obito con seriedad. «Ya entiendo, pues parece que también me lo dijeron ya, y cuando llegue a casa, ya estará en mis papeles», decía el peliblanco suspirando. «Bien, pues nos vemos, Obito», decían las hermanas sonriendo. «Pues claro, yo iré para ver a mis hermanos, para después irnos a nuestra casa, y mañana iré hacia la suya, para festejar, y otras cosas», decía Obito sonriendo, mientras abandonaba la habitación de sus prometidas. «Je, qué chico más misterioso», dijo el peliblanco sonriendo. «¿De qué tratará esta reunión?», preguntó la peliblanca seria, y las hermanas también lo estaban. «No es Konoha, es su daimyo. Porque vio que sus Jinchuriki están en nuestra aldea, y más cuando vieron que Obito era un Uchiha, el daimyo los quiere de vuelta», respondió el peliblanco suspirando. «¿Qué hará el rey Kage-sama?», preguntó Mirai asustada. «No los entregará, porque Konoha es la más débil de todas, porque dijeron que el Kyubi arrasó con sus fuerzas en los exámenes del año pasado, y pues, no son nada en contra de nuestra aldea, pero parece que quieren un matrimonio político para fortalecer nuestra futura alianza», dijo el peliblanco serio. «Obito no está en esa lista», dijeron las hermanas enojadas, mientras pensaban en la pelicastaña de Konoha. «Bueno, pues claro que no, porque Obito no quiere eso», habló el peliblanco con una gota estilo anime. «Porque sus hijas mandaron su sed de sangre hacia él, y no tenía la culpa de esta reunión que se llevaría. Bien, chicas, nos vamos, y no permitiré que Obito sea un puente para un matrimonio político, así que yo también estaré en esa reunión», dijo la peliblanca sonriendo. «Hai, Kazan», dijeron las hermanas sonriendo. «Jun, no confían en mí», dijo el peliblanco ofendido. «Pero con Obito, bien, creo que por aquí está Rin», decía Uchiha mirando las habitaciones. «Me preocupa todavía, ella es una amiga de la infancia, por lo menos quiero que esté bien», decía Obito sus respirando. Y cuando encontró la habitación, tocó la puerta. «Pase», dijo una voz, y cuando entró, vio que había muchos shinobis de la hoja, y el Uchiha solo dijo: «Mierda». Porque estaban todos los altos mandos de la hoja, y también los Hounin, pero no estaba Kusina, ni Mito Uzumaki, pero estaban los Hounin, y también los Kages, que lo miraban sorprendido. «Obito», dijo Rin sorprendida. «Bueno, je, creo que vendré en otro momento», dijo el Uchiha riendo incómodo. «No, no tienes por qué temer», habló una mujer pelinegra. «Ella es Mikoto», dijo Obito internamente, y asintió. «Bueno, solo quise venir a ver a Rin», respondió el Uchiha menor, y todos miraron hacia la pelicastaña que sonrió. «Je, hola Rin, bueno, solo quería ver si mi hermana no te hizo mucho daño», decía Obito que caminaba hacia la cama en donde estaba recostada Rin, que solo se tocaba su cuerpo y habló. «Bueno, fui alguien débil, pero ya estoy bien, pero ella no me tuvo piedad», decía Rin con una sonrisa. «Bien, pues te lo advertí». «Bueno, eso creo», decía Obito en una pose pensativa, y habló. «Sí, yo te lo advertí», asintió Obito sonriendo. «Je, pues no me acuerdo», respondió Rin con una gota estilo anime, y Kakashi se paró al lado de ellos, y no dejaba de ver a Obito. «Es muy idéntico», decía Kakashi impresionado. «Hola Hounin-san», habló el Uchiha sonriendo, pero estaba con una gota estilo anime. «Sí, hola Obito, jejejejejeje, disculpa por eso, pero eres idéntico a tu padre», habló Kakashi riendo. «A mi padre, bueno, Rin me lo dijo, aún no lo puedo creer, pero bueno, ustedes tuvieron la dicha de conocerlo, pero bueno, jejejejejeje, así están las cosas, vine porque Rin es una amiga», dijo Obito alzando el pulgar. «Je,
gracias Obito, devolvió el gesto Rin pero con una sonrisa, no es nada, como dije, soy un buen amigo, y miro hacia Kakashi, que parpadeo muchas veces y hablo, ah claro, mi nombre es Kakashi Hatake, un gusto Obito, asintió el peliplata con una sonrisa, y Obito levantó el puño, y Kakashi lo chocó, y ambos sonrieron, Minato miró desde la distancia, y sonrió, porque parecía que sus alumnos estaban completo, y les salió unas lágrimas, porque Kakashi ha estado solo, hace un año atrás, y ahora lo recuperó todo, y ahora lo veía sonreír, y eso lo alegraba, pero qué juvenil, decía Gai, que abrazó a Obito que le salió una gota estilo anime, y estaba azul porque lo apretaban con una fuerza que no imagino que le darían, todos se horrorizaron, Gai, no seas un vaca, lo estás matando, gritaba Kurena y asustada, dijo la bestia azul de Konoha impactado, y miro al Uchiha, que se parecía a su compañero de academia, que estaba sus ojos en forma de espiral, mientras decía que el cielo era hermoso, no, gritó Gai muy asustado, Kakashi solo se golpeó su cara, y unos minutos después, Obito había despertado, para después sentarse, mientras decía que no se preocuparan, porque ya estaba acostumbrado a unos abrazos fuertes. Lo dijo con una gran sonrisa, bien Obito, eres un chico muy fuerte, pero me pregunto por qué nunca fuiste a Konoha, preguntó Kurena y sonriendo, bueno, yo, decía Obito sonrojado, porque Kurena y era hermosa a sus ojos, dijo Kakashi divertido, vamos chico, contesta la pregunta, habló Asuma enojado, entiendo, es su prometida, o su novia, asintió Obito internamente, y habló, bueno, muchas cosas pasaron, pero cuando, esperen, porque ya se lo había contado a Rin, así que contarlo de nuevo, no tiene sentido, dijo Obito con los ojos en blanco, y todos miraron a Rin, que habló, pero ya se los había contado, lo dijo indiferente, y todos recordaron, que Rin ya se los había contado, con que Obito sí tuvo descendiente, decía Minato que se acercó al Uchiha, que lo miraba con una sonrisa. Pero quería ver a Kusina, su sensei, la que siempre lo cuido y entreno, pero no estaba, mocoso, ¿sabes que habrá una reunión verdad?, preguntó Tobirama serio, sí, pero no sé por qué incluyeron a mi grupo, pero estaremos en esa reunión también, respondió Obito indiferente, qué chico interesante, y por eso lo quiere el sabio, pero qué papel tiene que cumplir, porque el sabio dijo que traigan a cuatro del grupo, pero en especial, al chico con la cresta de un abanico, y es este, se dijo Tobirama mirando a Uchiha, que solo hablaba con Kakashi y Rin, que asentían a sus palabras, y cuando quisieron seguir hablando, entró el Sandaime, que miraba a todos los de su aldea, pero miró a un Uchiha en especial, y estaba sorprendido, maldición, mirar de lejos ya era impresionante, pero de cerca, es estúpido, se parece mucho al alumno de Minato. Decía el Sandaime sorprendido, bien, me tengo que ir, porque mañana habrá una reunión, y no puedo faltar, porque seguro que habrá muchas cosas que discutir, habló Obito suspirando, entiendo, dijo Rin con una sonrisa, nos vemos Rin, y también a ti Kakashi, dijo Obito alzando el pulgar, y miró al resto de Konoha, y les hizo una reverencia, mientras se despedía, y el Uchiha salió de la habitación de Rin, maldición, él no sabe nada de Obito, decía Fugaku suspirando. No lo sé, porque no preguntamos mucho, parece que no quiere indagar en el pasado, decía Mikoto mirando la puerta en donde salió Obito, sí, es como si no quisiera saber de su pasado, asintió Kakashi, eso es lo que hace, decía Rin suspirando, parece que sabes cómo piensa él, preguntó Tobirama curioso, bueno, algunas cosas, que me dijo cuando estábamos en la cueva. Pero eran cosas personales, como que le gustaba y esas cosas, respondió Rin con tranquilidad, entiendo, asintió Tobirama suspirando, bien, tomaré algo de aire, habló Kakashi que se levantó, y todos asintieron, bien, nosotros nos iremos después, dijo Mikoto, porque estaban esperando que vengan los médicos, los genin estaban ahí sin hacer nada, ese era Obito Uchiha, decían, Tenten, Sasuke, y Sakura que estaba ahí por Sasuke, y Neji también, pero estaba callado, lee que estaba ahí, miraba al Uchiha, que era muy fuerte, más que sus Uchihas de la hoja, pero con Kakashi, solo caminó hasta dar la vuelta en una esquina, y vio al Uchiha menor, pero estaba con un pelinegro, y un pelirrubio, solo miren que nos trae la vida, decía Kakashi con una sonrisa, y caminó hacia ellos, este chakra, es de alguien muy familiar.
Habló Naruto mirando hacia una sola dirección, es ese Anbu que castigaba a los idiotas, dijo Menma riendo, ah, el Anbu de la máscara de perro, asintió Naruto sonriendo, es Kakashi, dijo Obito mirando al Jounin de Konoha, hola chicos, y hola de nuevo, Obito, habló el Peliplata sonriendo, hola, dijeron los Genin, ¿qué hacen?, preguntó Kakashi, bueno, espero a mi hermana, respondió Naruto bostezando, siguió Menma indiferente, bueno, los acompaño, terminó Obito riendo, por cierto Jounin-san, eras un Anbu antes ¿verdad?, preguntó Menma se rió, sí, respondió Kakashi, eras ese Anbu que castigaba a los idiotas, preguntó Naruto divertido, jejejejeje, ese soy yo, respondió Kakashi con una sonrisa de ojos, wow, ¿con qué eras tú?, decía Naruto divertido, no lo puedo creer, hablaba Menma divertido también. Je, por lo menos me recuerdan, decía Kakashi internamente, siempre quise agradecerte, pero bueno, como ves, nunca se pudo, dijo Naruto haciendo una reverencia, lo mismo digo, siguió Menma, que hizo una reverencia también, no hace falta que hagan eso, porque no pude protegerlos del todo, dijo Kakashi en un tono quebrado, y habló, pero me sorprende que hayan salido de ahí, fingiendo su muerte, y más cosas, preguntó Kakashi sorprendido, ¿te intriga Jounin-san? Porque si lo deseas, podemos contártelo, respondió Menma sonriendo con diversión, je, ¿por qué no?, siempre quise saberlo, y hasta la fecha, no me ha salido nada con que pueda asociarlo, ya saben, es como si fuera un clon único, dijo Kakashi en una pose pensativa, bueno, es como dices, pero la nuestra era un clon de sangre, y la llenamos de sellos de resistencia. Y lo dejamos por ahí, y nos fuimos, respondió Menma alzando el pulgar, fue así de sencillo, siguió Naruto, Kakashi le salió una gota estilo anime, porque no tenía sentido lo que dijeron los hermanos, ¿es eso cierto?, preguntó el Peliplátano muy convencido, sí, así fue, porque tenemos el chakra Biju, y pues ahí, el clon se fortaleció, y lo sellamos con los sellos que ya te mencionamos, y después nos fuimos, según nuestros cálculos, vivirían unos 15 años, bueno, eso es lo que calculamos, respondió Naruto que pensaba, Kakashi estaba sorprendido, sí, creo que viviría 15 años, pero si aprendía cómo moldear su propio chakra, tendría una vida normal, ya sabes, como cualquier humano, asintió Menma indiferente, no, no puedo creerlo, decía Kakashi sorprendido todavía, lo es, porque ellos hacen muchas cosas que no tienen sentido. Rompen toda lógica del mundo, dijo Obito suspirando, entiendo eso. Dijo Kakashi que ya había visto la pelea con el zorro, y el único que podía rivalizar, era Jiraiya, con una pequeña espada, que devolvía las Bijudama de los zorros, bien chicos, ya estoy de vuelta, saludé a Ino con Hinata, y también invité a unas kunoichis para esta cena, habló Karin sonriendo, no preguntaré quién es, porque sé que si intentan hacer cosas, tú lo sabrías, dijo Naruto aburrido, je, bueno es como dices Naruto ni, pero ellas son Uzumakis, respondió Karin sonriendo, mamá, dijo Menma internamente, no me digas, Kusina sí que sabe cómo manipular a la gente, decía Naruto internamente, je, con que Kusina-sensei vendrá hacia la mansión, se dijo Obito internamente, bien, Kusina-sama se salió con la suya, decía Kakashi para sí mismo. ¿No te molesta verdad?, preguntó Karin mirando al rubio, que solo negó con su cabeza, y habló, confío en tus habilidades, y es más, es para celebrar, porque mañana habrá una reunión, y tal vez ya lo sabes, preguntó Naruto se rió, sí, me lo dijo Mabui. Pero no sé por qué tenemos que estar en esa reunión, respondió Karin suspirando también, es por nuestro daimyo, dijo Kakashi se rió, y los hermanos lo miraron sorprendido, porque jamás pensó que le dirían él porque pidieron su presencia, ¿cómo es eso Jounin-san?, preguntó Naruto se rió, son provenientes de Konoha, y ahora nuestro daimyo, los quiere de vuelta, respondió Kakashi se rió, entiendo, y quieres que nos defendamos, y ya sabes lo que pasará si el daimyo sigue presionando, preguntó Menma divertido, y Kakashi asintió, pero tragando duro, porque destruirían Konoha.
y él no quiere morir. Bien, gracias Kakashi, nosotros nos vamos, y mañana iremos hacia esa reunión, porque queremos preguntar algo a Sensei, y creo que los de la hoja, saben algo que nosotros desconocemos. Habló Naruto serio, y Kakashi abrió sus ojos con incredulidad, porque él sabía que Jiraiya sabe algo de una profecía, y ahora, los hermanos estaban sospechando. Je, es eso, dijo Menma divertido. Bien Kakashi, porque mañana diremos algo que tal vez, sea algo que nunca pensaste escuchar, dijo Obito serio, y Kakashi se puso serio también, porque los chicos se pusieron muy serio, y se dijo internamente, hay algo que estos chicos saben, de eso estoy seguro, y creo que mañana habrá muchas revelaciones, decía el Peliplata con seriedad, pero los chicos, se perdían en el camino rumbo hacia su mansión. Bien, pues me iré hacia en donde están todos los chicos, asintió Kakashi sonriendo, y unos minutos de caminatas después, llegó hacia en donde estaban todos los de Konoha, y ahí estaba Jiraiya, con Tsunade, que solo sonreían. Parece que pasó algo bueno, estoy seguro de eso, se dijo Kakashi internamente, no preguntaré, hablaba el Peliplata para sí mismo, no, tengo que preguntar, asintió el ninja copia internamente y habló, ¿qué pasa?, preguntó Kakashi riendo. Todos les salieron una gota estilo anime, porque Kakashi quería fingir indiferencia, pero le ganó la curiosidad. Bien, pues que mañana en la reunión, estarán todos los Gakis, y podremos saber más de la vida de ellos, pero tienen prohibido preguntar cosas, dijo Jiraiya serio, pero mirando hacia los Namikaze, que asintieron con seriedad, porque ellos querían hablar, pero en Konoha, y lejos de Kumo. Bien, siendo esa la primera petición que quiero que cumplan. La segunda cosa sería, el matrimonio arreglado que haremos, habló Jiraiya serio, bien, como sabrán, esas cosas son asuntos serios, dijo Tsunade que miraba a todos los líderes de clanes, que asintieron con seriedad, y Ino se paró enfrente, mientras miraba a Tsunade, que la miró con mucha seriedad, no cambiaré de opinión, dijo la Yamanaka sería, Hinata también se paró enfrente también, mientras estaba con seriedad también, maldición, ustedes, decía Tsunade suspirando, no puedo decir que entiendo su pesar, pero, si están dispuestas a hacer eso, yo lo aceptaré, porque mi mira está en los hermanos Uzumakis, habló Tsunade sería, eso lo sabemos, Okage-sama, no nos sacrificaremos, nosotras siempre buscamos esta oportunidad, y ahora que está al alcance de nuestras manos, la tomaremos sin dudar, dijeron las alumnas de cocina serias. Bien, pues eso haremos, dijo Tsunade sonriendo, ¿qué hay de mí?, preguntó Rin que se paró también en el frente, si quieres eso, también lo aceptaré, respondió Tsunade mirando hacia Rin, su alumna, es lo que quiero, sé que no es Obito, pero es su hijo, y que esté en Konoha, será la mejor opción para su vida, habló Rin sería, bien, ya tenemos sentados todas las bases, pero ahora, la cosa será cómo enfrentaremos esa barrera mañana, asintió Tsunade sería, Hai, Okage-sama, dijeron las kunoichi serias, bien, pues ahora, nos tenemos que ir, habló Mito sonriendo, ¿a dónde se irán?, preguntó Asirama curioso, bueno, Karin nos invitó a cenar, respondió Ino sonriendo, así es para festejar su victoria, y también por ser Chunin, siguió Hinata con una sonrisa, que dijeron todos los de la hoja incrédulos. Jun, no me dijeron nada de eso, dijo Jiraiya con un poco de envidia, es por la victoria de Karin-chan, y pues, nos iremos de inmediato, habló Kusina sonriendo, y todos la miraron, y después dijeron, que... porque Kusina también irá con ellas, yo también estoy invitado supongo, preguntó Minato que estaba sentado, pero después se paró con una enorme sonrisa, bueno, Minato-kun, no lo estás, decía Kusina sonriendo incómoda, Kuke, pero, soy tu esposo decía Minato incrédulo, pasaron muchas cosas, y pues, conozco a la madre de Karin, Shelka Uzumaki, ella la conocí en una misión, pero después del parto, no pude cumplir mi promesa, la verdad me sorprendí mucho cuando la vi de cerca, y ella se parece tanto, que cuando la nombré, ella me dijo que era su madre, y solo por eso me invitó a su mansión.
Y ahora, charlaremos, porque siempre quise llevarme a Shelka a Konoha, pero no se pudo, dijo Kusina sonriendo tristemente, entiendo eso, pero iré ¿verdad?, preguntó Minato curioso, Kusina le salió una gota estilo anime, porque Minato no le interesó la historia que contó Kusina, porque solo quería ir con ellos, no, no irás chico, porque es la fiesta de Karin, y no es de sus hermanos, por lo que, no están invitados, respondió Mito aburrida, Minato solo estaba haciendo circulitos en el suelo, lo siento Minato-kun, decía Kusina, ¿y por qué ellas?, preguntó Sakura curiosa, me, les caemos bien, respondieron las genin, pero Ino miró hacia Tenten, y la fulminó con su mirada, y Tenten desvió su mirada hacia otro lado, bien Kusina, no hagas nada, solo céntrate en Karin, porque en la reunión, podremos preguntar de que si podemos llevarnos a los chicos hacia Konoha. Para que vayan a celebrar la boda de su sensei, o sea yo, hablo Jiraiya riendo, entiendo eso, y eso es lo que voy a hacer, porque si sigo presionando, haré que se alejen de mí, respondió Kusina suspirando, sigue así, porque Menma, dijo que ustedes eran buena gente, dijo Jiraiya sonriendo, eso dijo, preguntaron la pareja Namikaze con una sonrisa, sí, eso es lo que dijo, y lo dijo muy feliz, respondió Jiraiya con una sonrisa, sí, a mí también me recordaron, porque parece que saben cómo era mi firma de chakra, decía Kakashi divertido, y todos lo miraron con incredulidad, eso es lo que pasó, y ahora creo que sé cómo escaparon de la hoja, dijo Kakashi sonriendo, que... A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, estoy planeando algunas peleas, y la introducción de los Akatsuki, Naruto con Menma y su grupo, son unos monstruos, los Akatsuki tendrán también algo para elevar sus poderes, es la idea, pero cuídense ninjas como siempre les digo, y sin más que decir. Chao. Mañana de Naruto Uchiha, y ahora sí. Chao.